Hola, soy Wilmarán y esto es Urban Empires, aquí dándole caña. Realmente iba a grabar, iba a dejar de grabar aquí por hoy, pero es que no me dejó, me asaltaba. No se puede, no se puede, no se puede grabar en este momento. Y dije, bueno, pues nada, pues grabaremos otro episodio más y lo dejaremos ahí, ya está. Bueno, ha salido este evento de apoyar legislación contra la contaminación del agua. Voy a darle a apoyar, pero voy a pasar un poquillo del tema, ¿sabéis lo que os digo? Nada, los periódicos me aburren, así que ni los voy a leer. No los he leído en el Victoria, no los voy a leer aquí. Ahora mismo mi única preocupación es subir en el poder, o sea, permanecer. No sé lo que voy a hacer, creo que voy a ir al consejo y voy a proponer bajar aquí. Tenemos edictos. A ver, pesadilla con el tutorial. Es el tutorial lo que me fastidia. Yo qué sé, esto. Seguridad en el trabajo, lo propongo y ya está. Y ok, un edicto. Después, impuestos. Podríamos subirlos o, mejor aún, bajarnos aquí presupuestos. De la escuela y de todos lados. A ver. Proponer. Todos van a votar que sí. Bajar impuestos, hacer recortes, parece ser que es lo que le mola a la peña. Y debería subir los impuestos. Voy a subírselos a los ciudadanos. Bueno, los van a aprobar, ¿eh? Bueno, el telégrafo. La administración de la ciudad está formando regulaciones para el uso del teléfono. Del telégrafo. Y es sobre conectar una red de telegrafía continental. Priorizamos el uso municipal o el uso privado. El uso privado. ¿Qué efecto tiene? Pues nada. La oficina esa de correos o postal o lo que sea, pues sin más, que tiene un descuentillo. Licencia de tabaco. Actualmente ninguna tienda o pub puede vender. Puede. No, cualquiera. Cualquier tienda o pub puede vender tabaco. ¿Te parece bien esto? Sí, pero el consejo podría no verlo bien. Pues venga. Que lo vote el consejo, yo me lavo las manos y ya está. Pues aquí tenemos otro invento que me el telégrafo me permite la iglesia. No hace gracia, que es para ir leer la Biblia en Morse. Pi, 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 pi. Está diciendo ahí, oh Dios todopoderoso. Bueno, fotografía, derechos de los hombres, sanidad. Sí, oh, el proceso este Bessemer. Desbloquea la densidad. Oh, esto es bueno. La densidad es, pues eso, para aglomerar más casas en menos sitio y me gusta. Venga, el consejo va a votar. Lo de las licencias del tabaco. Parece que todo el mundo no quiere que haya licencias para vender tabaco. Pues venga, todo el mundo vende tabaco, ya está. Una menos. Modificar impuestos. 30 a favor, 11 en contra. Subimos los impuestos. Esto es fenomenal. Y bajamos, metemos recortes al resto de cosas. Todos votan, todo lo aprobamos. Muy bien. Acta de seguridad en el trabajo. Parece que también la votan. Fenomenal. Y lo otro ya se votará a su debido momento. Vale. Pues parece que he reducido al fin la sangría a las arcas. Vamos a ver si. Uf, vamos a ver si podemos levantar aquí el dinero negativo. Pero bueno, lo hemos logrado, ¿eh? Miembro honorario. La gente del Partido Fisiocrático piensa que eres un gran político y les gustaría garantizarte un lugar honorario en su partido.
Estoy honrado, pero no puedo aceptar. Ahí está. Oh, nos baja la buena voluntad con esta gente, pero con todos los partidos le sube más uno. Bueno, igual debería haber aceptado. Bueno, sería al revés, imagino. Bajaría con todos los partidos menos uno y con esto subiría más tres. Entiendo yo. Sistema de escuelas. Afortunadamente el emperador todavía se fía suficiente para pedir tu consejo. ¿Hay planes para un sistema nacional de escuelas? El emperador quiere saber tu opinión sobre los principios educativos. ¿Qué es lo más importante que deben ser enseñados los niños? Sed de aprendizaje, salud y fitness, ¿no? Y estar bien. Religión y disciplina, no. Hambre por aprender. Eso es lo que hay que enseñar. Pues venga. No sube relación con el partido este democrático. Y vamos a votar el edicto contra la contaminación del agua. Lo estamos ganando y lo ganamos. Pues muy bien, aprobado. Se terminó la contaminación del agua. A ver, que está aquí todo pesado. El tutorial que quiere que clique y modifique. Ah, densidades. Densidades, densidades. Quiere que modifique la densidad de todo esto. A mí me gustaría subirlo al tope. Áreas industriales. Vamos a darle ahí. Y áreas comerciales. Hay mucha necesidad de zonas industriales y comerciales. Pues venga, subimos. Y podemos también dar infraestructura de gas. Que me cuesta 12.000 al mes. Hostia, es una pasada, ¿eh? No lo puedo activar, tíos. Lo proponemos. Podemos usar fondos personales. Uso votos normales. Si no me cuesta dinero, ¿cómo voy a usar fondos personales? Proceso Bessemer. Un nuevo método de procesamiento del metal está haciendo más fácil y más barato producir metal de alta calidad. ¿Qué te gustaría? ¿Que las compañías usaran esta nueva tecnología libremente? ¿O iniciar inspecciones de seguridad para asegurar que solo hornos de calidad son hechos? Que solo son hechos. Que usen esta tecnología libremente y tomar por culo. ¡Hala! A ver si podemos así favorecer la industria del metal. Que venga más industria. Venga, vamos a votar. Modificar el distrito, meterle más densidad ahí a saco. Un 40% son viviendas, el resto pues de todo un poco. Si no pone nada. He aprobado modificar el distrito, pero ¿se ha cambiado la densidad de verdad o es una impresión mía? El Partido Libre Democrático gana las elecciones. Hay mucha demanda de industria y de comercio. Vale, muy bien. Acabamos de desbloquear el proceso de este Bessemer. Pues ahora, pues, sanidad. Esto. No sanidad, sino alcantarillado. Un matrimonio inesperado. Nunca has tenido mucho tiempo ni interés para el romance. De repente, te sorprendes a ti mismo cagándote. O sea, así de golpe. Y, hostia, hostia, cago que me estoy casando. Yo me iba a tomar un café y me he liado, me he liado. Un poco ridículo, ¿no? Tu novia es Ana María, una artista con la que has trabajado a veces. Ya, trabajar. Bueno, disfrutas de su compañía, nada más. Hasta que un día, pues, le preguntas, pues, si se quiere casar contigo. Ah, te pregunta ella, ¿vale? ¿Tú qué dices? ¿Has estado muy solo? ¿Quieres tener una familia? O venga, es prácticamente mi única oportunidad para casarme. Venga, va, formemos una familia. Pues muy bien, el pensamiento ocurrió bastante tarde en tu vida, pero bueno, te gustaría tener niños. Y Ana María, que es diestra e inteligente, no es una mala elección como esposa. La primera persona que de verdad entiende tu necesidad de tu espacio personal solitario, ¿no?
y nada. Y tú le dices pues que siga con su carrera de artista. Así que venga, somos matrimonio, tú por aquí, yo por allí, yo por acá y ya está. Todo muy bien, cada uno en su casa y Dios en la de todos, tomar por culo. Matrimonio, bueno, de aquella manera. Industrial, producción de metal. Tiene bastante dinero, ¿no? Bastantes ingresos. Ahora hacemos 18.000 de balance. Lo cual no está mal. Evento. La administración de la ciudad está aprendiendo sobre cómo otras ciudades solventaron sus problemas de agua y de desechos. ¿Y en qué quieres centrar? En la limpieza del agua, en la producción del agua, en las alcantarillas. Limpieza de agua. Ahí está. Efecto, pues más salud. Esta peña se queja de vida social, ¿eh? Ya veremos qué puedo hacer para ello. A ver, 19.000. Vamos a ver si modificamos el distrito. No puedo aumentar todavía la densidad. Pero vamos a meter infraestructura de gas, que creo que ya me la puedo permitir. Ahora puedes ver que han aparecido ítems en tu isla, no, en tu lista, nuevos ítems, y si deseas puedes añadirlos también. Las compañías necesitan la malla para operar mejor. Bueno, supongo. Confirmamos. Confirmamos servicios, proponemos. Y esta vez, no. Normal, votar el no en voto normal. No voy a gastar mi fortuna personal, joder, que tanto dinero, tanto tiempo me ha costado. Seleccionar un nuevo invento. Ya lo he seleccionado, loco. Resolver un evento. Medios de entornos de trabajo seguros. Vamos a apoyar esta propuesta. Igual es hora de pedir hacer otro distrito. Yo creo que tengo bastante apoyo de la gente, de los partidos. Tragedia. ¡No! Tu esposa, Ana María, te ha traído un hijo, pero ¿a qué coste? Se murió en la cama, dando en el nacimiento. Antes de su muerte ya te preguntó que lo llamaras Giacomo como su abuelo. Y así hiciste. ¿Cuál es tu reacción por la tragedia? Los doctores hicieron lo mejor que pudieron. Maldecimos al hospital. Te maldices a ti mismo. Maldecimos al hospital. Le prendemos fuego si hace falta. Efecto. Esa gente que trabaja en el hospital, pues nada. Les hemos llamado de todo y se enfadan. Esto nada. Modificar el distrito. Venga, que empiece la votación. Va a estar aprobado. Todo el mundo va a querer tener alumbrado, ¿no? Salimos. Fuera. Ya está. Y se ve. Cuando pones ahí el gas. No, no se ve. Qué pena. Vale, pues otra cosa más que tenemos. Tenemos esto, salud de los hombres. Siempre clavado, ¿no? Me aburre leer eso. Pues fuera. Hemos desbloqueado más opciones. Vamos a clicar aquí. Modificar el distrito. Densidad. Significa cómo de denso está construido el distrito. Alta densidad significa menos espacio y poca densidad significa edificios más pequeños y más espacios abiertos. Alta densidad permite a grandes compañías residir en el distrito. Cambiando esto, pues te puedes especializar distritos. Pues si eso es este distrito aquí, lo voy a especializar en industria. Y ya está. Pues venga, modificar el distrito. Vamos a bajar la residencia. Y vamos a empezar a... ¿Cómo es aquí? Venga, densidad media. Y así. Venga. Y tuberías de agua. Aprobamos todo eso. Votan en contra.
Uf, y no puedo utilizar mis fondos personales. Pues nada, me lo van a rechazar. Y no lo voy a pelear. Proceder con el tutorial. Seleccionar un nuevo invento. ¿Dónde? 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 Ay, Dios, odio estos tutoriales que te bloquean. ¿Qué nuevo invento quieres que seleccione? A ver. ¿Qué? Ya lo tengo seleccionado. Ah, era dos. Espera. ¿Qué se refiere a esto? Empezar investigación, ¿vale? Ah, amigo. Electricidad. Epidemiología. Estatuomanía. Hidráulicas. Era tercera. ¡Oh! ¿Cómo mola el efecto este, ¿no? Como si fuera una galaxia. Cada vez se hace. Se van agrupando y. ¡Wow, chaval! Mola mucho, ¿no? El efecto. Lo quito que me está mareando y todo. Pues muy bien. Van a votar en contra de esa modificación propuesta de distrito. Veremos a ver qué pasa. Ahora mismo tenemos en la ciudad como mucha necesidad de comercio. A ver qué pasa. El puente. Un nuevo puente de ferrocarril se está construyendo, pero este puente puede de verdad aguantar el peso de un tren. Un miembro del Partido Conservador, Joseph Weintrinker, ha ridiculizado públicamente el proyecto diciendo que el puente colapsará bajo el primer tren que pase. Mucha gente parece que le escuchan. Yo confío en los ingenieros. Preguntar al maestro constructor que construya más apoyos. Yo confío en los ingenieros. Ya está. Algunas semanas después, una tormenta pesada causó daño a la ciudad. El puente, sin embargo, permaneció sin efecto. Los periódicos publicaron muchos artículos positivos. Pues nada, un bonus al servicio de seguridad. Pues muy bien. A ver, la votación del distrito este. Solo votan seis personitas a favor, al parecer. Siete. Bueno, siete a favor. Nada, me lo rechazaron. Malditos bastardos. Pues lo voy a volver a intentar. Vamos a cambiar esta densidad más alta. Y activar esto, confirmar y confirmar servicios y proponer. Joder. A ver, tres a favor, tantos en contra. Bueno, hay mucha buena voluntad. Vamos a intentar pelear esta votación. Esta sí. Venga. Vamos a lavar. La ciudad lo necesita. Nada, es que esto va a ser imposible. Una reunión privada. Ni de palo, lo voy a lograr ahora. A ver, yo necesito esto. Baja un poquillo. Da buena voluntad. Venga, una reunión privada con el líder. Aunque parece que no he hecho nada. Muchos ciudadanos lo ven con buenos ojos. Vamos a dejar pasar otro mes y lo volvemos a intentar. Vosotros. Yo necesito esto. Venga. Pa'lante que hay que votarlo. Ya estoy con buena voluntad negativa, ¿eh? Vamos, joder. Más apoyos, más apoyos. Tenemos que votarlo. Que puede ser la salvación de la ciudad, o no, o la perdición. Está costando, ¿eh? Y aún así, como pierda,
Invitar al líder del partido a una cena. Vamos a invitarlo a una cena. Perdemos buena voluntad. Apenas hace nada esto. Oh. El líder de la cena parece que pensaba que lo estábamos sobornando, dice. Lo que me faltaba por oír. Solo le he invitado a cenar, joder. Unos callos. Son muy buenos para cenar. Vale, venta a favor, 17 en contra. Poquito a poquito los vamos trayendo hacia nuestro lado. Me siento como Fran Underwood. Ahí está. En la prensa les insultamos y decimos que no son ellos los que lo quieren hacer. Y me ha salido el tiro por la culata. No sé si lo habéis visto. La ciudad lo necesita. Vamos. Apoyadme. Vale. Yo creo que ya tengo ganada la votación. Pues venga, a votar. Vale, muy bien. Muy bien. Votaron todos a favor. He gastado ahí toda mi voluntad política. Ahora los partidos apenas me apoyan. Y perdemos 80.000. 80.000 al mes. Mi madre. Me he cargado la ciudad. Me la he cargado. Fijo. Fijo que me la he cargado. Esto se va al garete. Se va al garete, señores. A ver, ¿me va a dejar grabar ahora? No. Dice que crea un nuevo distrito. A ver. Pues no sé. Aquí mismo. Vamos a hacer un distrito. Confirmar. 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 Proponer. Bla, 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 bla. Y usar fondos personales. Pues venga, los uso. Pues muy bien. Ahora ya me deja. Aleluya. Pues nada, Monito, les dejamos este capítulo aquí. Creo que me van a largar a gorrazos de la ciudad porque, miraos, el balance económico es horrible. En serio, me he cargado la ciudad. Creo que me la he cargado con toda mi tontería de decir, vota, 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 vota que sí, al final. Fijaos, fijaos. Pero bueno, tenemos, creo que este lo voy a hacer completamente industrial. Este de aquí, industrial y económico. Y a este quitarle empresas. Y a este dejarlo como está. Posiblemente. Bueno, vosotros en los comentarios podéis decirme lo que queráis. Y si hay fortuna y los leo antes de que grabe el siguiente, pues mejor que mejor. Así que, venga, Moninders, nos vemos. Hasta el próximo capítulo.